En este video les voy a explicar que aquí en México puedes comprar un kilo de carne, un kilo de pollo, cosas muy normales que aquí en México se hace, pero en Venezuela es un lujo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal, Cuerito Vlogs TV. Hoy tenemos un video súper interesante, amigos, de verdad que quería hacer este video porque voy a explicar en este video cuáles son las cosas normales que se pueden hacer en México y creo que en cualquier país, pero en mi país, Venezuela, es un lujo. ¡Vámonos a la azotea! ¡Vieron que casi me caigo, eh! Este aterrizaje como que fue muy forzoso. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. De verdad que hoy estamos a jueves. ¿Cómo se está yendo esta semana? No he subido videos, amigos, porque he estado un poco triste. Pero yo creo que cada uno de nosotros lo está pasando. Hay días buenos, días malos. Y en mi caso, así pasa. Pero ya ando bien, amigos. Ya ando muy, muy bien. Amigos, en este video, amigos, voy a hablar cosas súper interesantes. Tengo una invitada especial que es mi mamá. Yo sé que no la van a poder ver aquí, pero mi mamá acabó de hablar hace como media hora con ella y me estuvo explicando varias cositas en Venezuela que está pasando en la actualidad. Y este video, amigos, explicando cuáles son las cosas que yo he visto en estos casi seis años viviendo aquí en México. Para las personas que no me conocen, yo soy un venezolano que radico aquí en la Ciudad de México. Güerito TV. Que me he dado cuenta la diferencia de los dos países muy cañona. De verdad que tú puedes hacer cosas que son muy normales, como ir al supermercado, como comerte una pizza, ir al cine. Y de verdad, amigos, en Venezuela es un lujo. Pero vamos a hablar detalladamente cada una de estas cosas. No te puedes perder este video. Una de las cosas muy normales que yo creo que por lo menos una vez al mes te puedes dar el gusto, o mucha gente lo puede hacer una vez por semana, es comerte alguna pizza familiar con algún amigo, tu mamá, con tu hermanita, con tu hermanito, con el perro. Puedes ir a comerte un pollo KFC, puedes ir a Burger King, puedes ir a McDonald's. Y en Venezuela, amigos, eso es un lujo. El sueldo de Venezuela son 800 mil soberanos. La verdad que las personas que me están viendo dirán, pues 800 mil suena como mucho. Y en realidad, amigos, son $4 americanos, que equivale aquí como a cuánto, como a 92 pesos mexicanos. Imagínense, amigo, ¿qué podemos comprar con 92 pesos mexicanos? Yo trabajo en una empresa en Venezuela y yo gano $4. Yo, eso me alcanza para comprarme una pizza, capaz una pizza mediana, pero después entonces, ¿qué como? ¿Qué como en todo el mes? Los gastos, la luz, el agua, ¿cómo hago para pagar el alquiler? Amigos, esta es la situación actual en Venezuela. Para este tema voy a llamar a mi mamá, o bueno, vamos a pasarnos notas de voz, mejor dicho, porque a veces las llamadas no caen. Para este tema, mi mamá nos va a aclarar cualquier duda a las personas que siempre me preguntan, pero güerito, ¿cómo hacen para vivir allá? Pero güerito, ¿cómo hace la gente para comer? ¿Cómo hace la gente para vestir, la medicina? Cuéntanos un poco de esto. Bueno, mamá les va a aclarar todo eso. Buen día, hijo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Dios le bendiga. Bueno, yo aquí en Venezuela con una situación bien difícil, pero el sueldo mínimo, le digo sinceramente que es un sueldo de 800 mil soberanos, pero eso alcanza, es para un cartón de huevo, para cuatro harinas. Harina, pan. Y bueno, eso me parece demasiado poquito. La gente o compra el cartón de huevo o compra las cuatro harinas. Cuatro harinas son 800 mil soberanos. Y un cartón de huevo, 800 mil soberanos. Mi madre querida nos está diciendo, amigos, que allá en Venezuela tu sueldo te alcanza para comprar una rejilla de huevo, así como que una rejilla de huevo normal que tiene 30 piezas. O te alcanza a comprar 4 kilos de harina pan. La arepa, uno de los platillos más tradicionales de Venezuela, para eso necesitamos la harina pan. Vamos a hacer un ejemplo. Es como que si en México me alcanza mi sueldo para comprarme 4 harina maseca, ¿no? Para las tortillas. Eso es lo que te alcanza tu sueldo en Venezuela.
O sea que en Venezuela, amigos, no pueden ir a un tianguis como vamos aquí en México y te traes tus bolsas de verdura, de fruta, de carne, de pollo. Tú aquí vas a un tianguis con, no sé, 500 pesos y te traes cosas a tu casa. Todo el mundo sabe, o creo que la mayoría sabe, que Venezuela es uno de los países más ricos en petróleo, en crudo. Y la verdad que es uno de los países que creo que puede tener hasta más petróleo que el propio Dubái. Y se entiende que la gasolina no debería ser un problema. Hoy en día, amigos, en Venezuela no hay gasolina. Todas las personas, amigos, que tienen carro en Venezuela tienen que hacer cola, cola. Cuando hablo cola, hablo fila, para que me entiendan, de 24 horas, un día y medio. La verdad que es una cosa feísima, y más ahorita en esta pandemia. Sé que a lo mejor dirán, no es que todo el mundo está en el carro, pero es exponerse también, amigos. Y cómo un gobierno ha hecho que la gente haga eso, amigos. O sea, cómo un gobierno ha deteriorado tanto el país, ha robado tanto el país, lo ha succionado el país, que ha hecho que los venezolanos tengan que hacer filas y filas, no sé cuántas miles de horas, por llenar el tanque de la gasolina. Claro, llenar el tanque de la gasolina es lo más barato de lo más barato. En algunos estados, aunque no lo crean, puedes llenar el tanque de gasolina con una banana, dos manzanas, dos peras, hasta una lata de atún. He escuchado muchos casos y he hablado con muchos venezolanos, muchos paisanos, que eso es una realidad. O sea, yo lleno todo el tanque de gasolina después de haber hecho un día de fila y puedo pagar o con dinero o con comida. Aquí en México normalmente puedes ir al cine con tu familia, puedes ir a un concierto, no sé, puedes ir a... hay entradas de todo tipo, puedes ir a la playa, y en Venezuela eso es un lujo. Para ir a la playa, las personas que van a la playa, amigos, en Venezuela son personas que tienen dinero, son personas enchufadas, o son personas que tienen familiares en el extranjero, que le mandan dólares a Venezuela, y es la única manera. Pero una persona que gana sueldo mínimo no puede turistear, no puede conocer su país, ni mucho menos montarse en un avión. Para las personas que no saben, el aeropuerto de Maiquetía, que es el principal, que está allá en La Guaira, cerca de Caracas, el aeropuerto de Caracas, no opera con esa afluencia. Había mucho turismo en Venezuela. Las personas que conocen muy bien la historia saben que Venezuela era uno de los países más visitados en Latinoamérica. Todo el mundo quería ir a Venezuela. Y ahorita, tristemente, bueno, ahorita el aeropuerto está cerrado totalmente por lo que está pasando de la pandemia. Pero también, fuera de eso, si no existiría la pandemia, el aeropuerto de Maiquetía es uno de los aeropuertos que menos sale aviones en el mundo. O sea, date cuenta que puede salir dos aviones a Miami, dos aviones a, ponte, a Bogotá, tres, cuatro aviones por día, tres, cuatro vuelos por día. No tiene esa afluencia como caracterizaba en la época del 2010, 2005, de los 2000. Aquí en México está lo que es el seguro del IMSS. La mayoría de las personas lo conocen porque es el seguro como que donde te atienden. Y bueno, gracias a tu trabajo, o si no, bueno, puedes pagarlo así. Si no tienes un trabajo, lo puedes pagar aparte. Pero el seguro de aquí de México, yo pienso que es muy bueno. Te dan la medicina, te atiende. Yo sé que a lo mejor aquí en la Ciudad de México se satura un poco, pero es muy eficiente. Hay cosas más buenas que malas. Las cosas capaz malas son cosas detallitos. A lo mejor te dejan esperando mucho tiempo. Pero en Venezuela no hay insumos, amigo. Por ejemplo, si yo llego a caer enfermo y necesito ir a un hospital, yo tengo que comprar mi alcohol, mi gasa, Mi algodón. O sea, tengo que comprar lo que yo necesite en ese hospital, porque los hospitales de Venezuela no tienen medicina, no tienen nada, amigos, no tienen nada. Entonces, comprar una medicina en Venezuela es un lujo. Aquí te la regalan en el seguro, o si tienes tu dinero, la compras en cualquier farmacia normal, como en cualquier parte del mundo. Pero en Venezuela, amigos, un severendo problema, ¿eh? Entonces, el que vive en Venezuela tiene que buscar la manera de nunca enfermarse, porque si llega a enfermarse, tiene que curarse en la casa,
O irse al hospital, pero saben que en el hospital no hay nada. Entonces es difícil, amigos. Es muy, muy difícil. Entonces imagínense ahorita con esta pandemia, amigos, la situación de Venezuela con esto. O sea, está caótico. Si quieren que haga un video hablando exactamente de lo que está pasando en Venezuela con esto de la pandemia, escríbeme aquí, amigos, en la caja de comentarios y los voy a complacer. Güerito TV. Yo, como venezolano, pienso que México es uno de los países más baratos. De verdad, amigos, es barato vivir aquí en México. Yo, es una opinión personal. Por ejemplo, si yo tengo 200 pesos, me puedo ir al tianguis y aquí puedes comprarte ropas de paca que valen 15 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos. Puedes comprarte, yo me he comprado, amigos, y se lo digo aquí abiertamente, he comprado playeras Nike en 100 pesos originales. O sea, relativamente vestirse aquí en México no es tan caro. Claro, hay las boutiques, las tiendas de lujo, todo eso existe. Pero yo pienso que yo personalmente, si hay algo me gusta, lo compro, si no sea de marca, yo soy así. Y en Venezuela tienes que reunir todo un año para comprarte un par de zapatos. Tienes que reunir todo un año para comprarte un buen pantalón. Entonces, si reúno todo el año para comprarme eso, ¿qué como? ¿Qué como? Actualmente, hoy en día, la situación de Venezuela está muy crítica. El presidente Nicolás Maduro, que para mí no es ningún presidente, se ha robado muchas elecciones. Este señor usurpador está diciendo al pueblo que no salgan a trabajar por la pandemia, que todo esto, que... Entonces, amigos, si gano 92 pesos, y lo digo de esta, es que lo digo así de esta manera, si gano 92 pesos, no voy a trabajar. Todo está cerrado, paralizado en Venezuela. ¿Qué como? Por eso es que ven mucha gente desnutrida, mucha gente comiendo de la basura. Ven, es que, amigos, la situación de carencia es fea, fea, muy horrible, amigos. Espantosa. Entonces mamá me cuenta que ahorita, hoy en día, se están ayudando a los venezolanos, porque somos un pueblo fuerte, de que te paso 100 gramos de arroz. Mira, ella le va a contar mejor. Hay mucha gente que se llaman a las amistades, a las familiares, a pedir ayuda. Entonces se comparten que si un poquito de arroz, un poquito de harina, que si de azúcar, leche. Y así es que se trata de sobrevivir, ayudándose unos a otros, y que la policía ni la guardia se dé cuenta de nada, porque como no se puede visitar la gente, ni puede uno ir a casa de amistades ni familiares, tiene que ser en un momento que uno salga como al bulevar, y entonces se ayudan ahí rapidito en el bulevar. Y se dan los alimentos de una manera muy escondido, y personas así que tienen, que tú conoces, que tienen comida, entonces así se ayuda mutuamente. En pocas palabras, en Venezuela, amigos, es un país que está sobreviviendo con la ayuda de su propia gente. Imagínense en diciembre, amigos, que... Date cuenta que tú aquí en México haces lo que son tu ensalada rusa, hace lo que son tu bacalao, tu pavo, tu pierna al horno, tu lechón, algunos tamalitos, algunos estados se acostumbran a eso. Pero en Venezuela, la hallaca, la ensalada de gallina, el pan de jamón, los bollitos, el panetón. En Venezuela, tristemente, en diciembre son diciembres oscuros. Mientras en otras partes del mundo la gente está feliz celebrando, en Venezuela, vamos a decir que un porcentaje muy alto, un 80%, amigos, no tienen ni para comprar la cena navideña, no tienen para estrenar, no tienen para regalar a su hijo, primo, nieto. La situación de Venezuela es muy, muy triste, amigos. ¿Por qué hago este tipo de videos, amigos? Porque quiero... amigos, mira, yo quiero que las personas que me vean valoren lo que tienen. Si tú tienes un bolillo, valóralo. Si tú tienes un kilo de harina, valóralo. Si tú tienes un kilo de arroz, valóralo. Si tú tienes una fruta, una manzana, valóralo.
Mucha gente en el mundo, amigos, no tiene nada que comer. No tiene nada que comer. Y nosotros tenemos que estar agradecidos de dentro de lo que cabe. Tenemos que echarle a la pancita. Yo, desde que estoy aquí en México, siempre le mando dinero a mis papás. Ahorita se me ha hecho un poco difícil por la situación, porque saben que pues no estoy teniendo ingresos. Pero sí, mi mamá les va a contar un poco. Señor Jesucristo, que tengo un hijo bellísimo, un hijo que siempre está pendiente de mí, siempre me envía, me atiende, me tiene muy consentida, y también mi Cristo Jesús me tiene muy consentida y siempre me están ayudando y están pendientes de mí, del pueblo venezolano también, porque a pesar de tanta dificultad, bueno, hay gente que come. Pues sí, amigo, esa es la situación actual en Venezuela. Quería hacer este video detallando cuál es la diferencia de los dos países, que es enorme. La situación actual en Venezuela, de lo mucho que se carece allá, y que bueno, aquí con poco puedes hacer mucho. Entonces, amigos, pueblo mexicano, de verdad que gracias por siempre estar apoyando este canal. Si quieren más videos así, amigos, escríbeme en la caja de comentarios, de verdad que los voy a comprar. A las personas que todavía no me siguen en Instagram, búscame en Instagram como Güerito TV, amigo, y suscríbase al canal, amigo, que eso me ayuda a motivarme a seguir sacando videos. Compartan los videos, activen la campanita de notificaciones. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!